más, estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vine a hacer este organizador de maquillaje que a mí me encantó bastante porque lo hice reciclando lo que tenía en casa. Y pues bueno, como muchos ya saben, o tal vez no todos sepan, anteriormente yo tenía tienda aquí en mi casa y pues hace como 4 años que la quitamos. Y ahí tenía estos estantes de chocolates. Y y pues ya a mi esposo los quería tirar y yo le dije, no, espérate, aguántame tantito que eso yo lo ocupo, como ustedes saben. A mí me encanta reciclar todo y pues dije, esto lo tengo que ocupar. Y sobre todo porque tenía mi maquillaje hecho un caos. Anteriormente ya había hecho unos organizadores con cartones, pero es bastante el maquillaje que tenía y no me cabía todo en el cajón. Y sinceramente, van a decir ustedes, ¿por qué tienes tanto maquillaje, Eli, si ni te maquillas? Lo mismo digo yo, no sé por qué tengo tanto maquillaje si ni me maquillo. Y pues sí, pero bueno, el chiste es que hice mi organizador de maquillaje. Espero les guste y les dé ideas a ustedes para lo que tengan en casa. Ustedes también puedan hacer su propio organizador. Y pues bueno, comenzamos para que no se haga largo este video. Pero antes de comenzar, quiero darle las gracias a todas aquellas hermosas personas que se están suscribiendo al canal, que me dejan sus comentarios. Muchas, muchas gracias. Pero sobre todo, muchísimas gracias por darle play a este video. Comenzamos con el video. Aquí andamos lavando estos exhibidores de dulces que estaban bien feos, ya bien sucios. Pues de allá sé cómo. ¿Quieres saber de la marca M&M's, Snickers y mi publicidad, tú, ¿eh? Si quieren saber. Los estamos lavando. Para los que no sepan, antes teníamos tienda y teníamos estos allá guardados ya de años que quitamos la tienda. Pero ahorita que estoy arreglando mi maquillaje, no hallaba cómo acomodarlo. Y Ezequiel me dijo que pues estos son una muy buena opción. Como pueden ver, en la parte de abajo tiene agujeritos. Esto lo vamos a usar para poner las brochas. No lo había visto de la parte de abajo, pero Ezequiel me dijo, mire, está perfectamente bien. Esto trae como para que se ensamblen. Así que lo vamos a ensamblar. Este se ensambla en estos huecos, que aquí también tiene huecos. Ajá. Lo vamos a ensamblar ahí. Y obviamente este va a quedar así y este va a quedar a un lado. Y pues sí, lo desarmé. Y aquí ya no le pones Elizabeth MC. Pues a ver, y en el otro le pones Lick. Y en el de abajo suscríbete. Suscríbete. Y pues bueno, para que vean que tenemos cosas en nuestra casa que podemos utilizar, reutilizar o reciclar. Y pues en este caso yo voy a utilizar este. Estos son los tres piezas, pero estas están pegadas. Igual se pueden despegar. Y no sé si ponerlo aquí arriba, que queden las tres así, o ponerla aquí a un lado. Así. Pero antes las vamos a pintar color plateado y vamos a ver qué tal se ven. ¿Vale? Aquí ya lo armamos, como pueden ver ya están pegados, ya están juntos. Entonces aquí a este le puse un pedacito de foamy negro para tapar esos agujeros y pues así voy a dejar. Ya solo vamos a acomodar nuestras cosas. Aquí a este le voy a poner puros barniz. Aquí voy a poner paletitas aquí. También me encontré estos tubos de plástico que tenía anteriormente, los pinté y los voy a pegar aquí así para poner lápices. Y lo estoy haciendo con
silicón caliente. Dejamos que seque un ratito para después poner nuestros lápices aquí. Ya que se secaron bien, ahora vamos a poner los lápices parados ahí. Y así va quedando nuestro organizador de maquillaje. Pero como pueden ver, aquí tengo más cositas, brochas y cosas así, que ocupan también un lugar. Y como ya no cabe aquí, o si lo acomodo va a quedar todo muy apretado, lo que vamos a hacer es un portabrochas y un portalabiales para los labiales y brochas, para que no quede todo ahí apretado. Así que no te pierdas el próximo video. Bastante si me ayudas compartiendo este video con todos tus amiguitos. Así esta hermosa familia seguirá creciendo más y más. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente video. No te olvides que tengo Twitter, Facebook e Instagram. Nos vemos en un siguiente video. Bye.